Perdón, voy a empezar a grabar la clase para que lo puedan tener de registro. Estamos retomando la página 63 y retomamos el último ejemplo de la reunión anterior inmediata, que es: There was a post office, there are post offices now, there were carriages, antes había carruajes, now there are cars, ahora hay carros. We were at number five. There wasn't a mall then. Antes no había un centro comercial. Pero ahora, pues sí los tenemos. There are malls now. Ahora hay varios centros comerciales. Ok. Siguiendo la imagen, vamos a describir que ahí había un río. There was a river then. Ahí antes había un río. Y es la misma ciudad. There is, uno solo, there is a river now, que es el mismo río de la misma imagen. Okay. And then we have the bridge. Tenemos que describir que antes no había un puente. ¿Cómo puedo decir eso? There wasn't a bridge. Antes no había un puente. Then. Then, very good. ¿Y cómo puedo decir que ahora sí hay un puente? Where es para dos o más. Entonces vamos a ponerle there is. There wasn't a bridge then. There is a bridge now. Ahora sí hay un puente. There is a bridge then. Very good, Mariana. Excellent. Puedes participar, Mariana. Solicitar. Excellent. Very good. Excelente. So, please finish copying this. Terminamos de copiar nuestro ejercicio y le ponemos nombre a nuestra hoja, ¿ok? Para pasarnos a la siguiente página. Mientras ustedes copian, voy a volver a pasar la lista. Ok. Paola Valentina está aquí. Allende Sánchez Abigail. Cárdenas de la Torre Eva. Present. Excellent. De Jesús Ávila Carlos. Present. Thank you. Chávez Lares Zoe Amy. Present. Thank you. Delgado Marrufo Dalila. Fabila Salas Jaciel. Thank you. Vázquez Castro Evan Daniel. Guerrero Nieto Matías. Very good, Tony. Martínez Torres Ever. Ok. Miramontes Ramírez Kevin Ernesto. Padilla Dávila Carlo Anthony. Excellent. Then we have Pérez Galván Kevin.
Okay. Then we have. Sorry. Me quedé con Kevin. Paulina Rangel, Marian Gisela. Present. Thank you. Rivera García, María Fernanda. Present. Excellent. Thank you, Marifer. Rodríguez Ceniceros, Ashley. Sandoval Gómez, Silva Marisol. Silvia Marisol. Santana Valadez, Hannah Danalí. Valtierra Galván, Diego. Wilson Hernández, Daniela. Present. Excellent. Very good. We have in here Daniela, okay. Keira Sofi, está aquí. Zapata Espinosa Ángel Martín. López Díaz César. Present. Excellent. Thank you very much. Just for the review we have in here. Okay. Very good. So you finished copying this and we'll go back to the next exercise. And we have it in here. Solo déjame terminar las 7. Muy bien, perfecto. Déjame, me regreso. Finish copying this. Okay, so if you have finished this, we can go and check our book for the next page. It is page 64. Page 64. Okay. Ashley Paola is in here. Very good. Okay. So we have in here page 64. We are going to listen carefully and repeat after the pronunciation, okay? Vamos a escuchar y a repetir. Ponemos atención, por favor. Module 6. Let's talk. 1. Vocabulary. It was sunny. It was cloudy. It was windy. It was raining. It was snowing. Okay, so I want you to repeat after you listen. Vamos a repetir despuesito de que escuchemos. Module 6. Let's talk. 1. Vocabulary. It was sunny. It was sunny. Sunny. It was sunny. It was sunny. Very good. It was cloudy. It was cloudy. It was windy. It was windy. It was windy. Windy. It was windy. It was raining. It was raining. It was raining. Excellent.
It was snowing. It was snowing. Excellent. Very good. It was snowing. Let's check. Number one. It was sunny. It was sunny. It was cloudy. It was cloudy. Very good. It was windy. It was windy. Perfect. It was raining. Excellent. It was snowing. It was snowing. Very good. Excellent, guys. And we have it here. Look. What was the weather like? Sunny. Okay, please repeat after me. What was the weather like? What was the weather like? It was sunny. Excellent. Acuérdense que, chicos, lo más importante de aprender un idioma es repetir para poder mezclar todo ese vocabulario y poder usarlo de manera. Vamos a ver el siguiente que dice. Look at the map below. I am going to. Okay, very good. Look at the map below. Look at the pictures 1 to 5 and match the weather with the places. Okay, then ask and answer with your partner. We have, it was windy. ¿Cuál de estas ciudades está windy? ¿Se ve alguna? It was raining. ¿Cuál de estas ciudades está? Washington, D.C. Okay, very good. ¿Y cuál es la que está windy? Windy. What did you say, Tony? Chicago, excellent. Number one. What city was cloudy? Cloudy. Nublada. New York City. New York City, perfect. Very good. Then we have, it was snowing. Number four, ¿cuál ciudad está nevada? Grand Forks. Excellent. Grand Forks, very good. And then we have. Which city was sunny? Sacramento. Very good. Perfect. So answer it in your notebook. Listen in tu libro and then listen to this conversation. They do yard work. How just grocery shopping? That's great. Here. If I were a college student, I would definitely join that program. We have in here. What was the weather like in New York City? It was cloudy. What was the weather like in? Okay. So in here, guys, we are going to create 4 questions with 4 answers, okay? Let's use our notebook. Vamos a usar nuestro cuaderno para escribir preguntas y respuestas sobre el clima.
En nuestro cuaderno vamos a escribir the page. It is a student book, page 64. And we are going to write the question. What was the weather like in Sacramento? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? En Sacramento, ¿cómo está el clima, chicos? Sunny. It was sunny. Very good. It was sunny. Okay. What was the weather like in Grand Forks? It was snowing. It was snowing. Snowing. What was the weather like in Chicago? It was winding. It was winding. Very good. And the last question, what was the weather like in Washington, D.C.? It was raining. It was raining. Very good. Please copy these answers. And let's continue with the next exercise. Finish, Tony. Very good. You're so fast. Excellent. Very, very good. Ah, es que ya terminé la siete. Ya la cuatro ya yo ya estoy en what was. Okay. Let me show you some pictures. No olviden poner su nombre al principio o en la parte de abajo de la hoja 64, chicos, por favor. Okay, do you finish? No. Yes. Very good.
Yes, do you finish? Let's continue. We are going to check the next exercise. Teacher, me faltó la última. Okay, so sorry. Let me go back. ¿Alguien escucha las gorditas de cocedor que están pasando por mi casa? So sorry, guys. Y ahorita ya se van a desayunar, ¿eh? So sorry for las gorditas. Dígales que no pasen por ahí porque da hambre. ¿Da hambre? Da hambre. Cómprenos, mis piches. Cuando hagamos nuestra graduación de cuarto, muchachos. Ahí en idiomas. ¿Qué comida extrañan del centro de idiomas? ¿No extrañan nada? ¡Las papas! ¿Las papas? Y mi... ¡Las maruchan! ¡Las maruchan! El cafecito, los brownies, ¿qué más hay? Las galletas. Las galletas. Okay, finish. Do you finish with this? ¿Terminamos? Sí. La última. What was the weather like in Washington? Okay. Very good. Let's continue with the next page. We have in here page 65. I'm just checking my book. I finish. Excellent. Thank you very much. Okay. Let's see what do we have in page 65. Please listen carefully. Module 6. Project 1. Look, listen, and read the poster below. My town. 50 years ago, there was one mall. There were two supermarkets. There wasn't a sports center. There wasn't a movie theater. Now, there are three malls. There are four supermarkets. There is a sports center. There are two movie theaters. Okay. So in here, guys, what we are going to see is the example of my town. We have places that there wasn't there 50 years ago, and then we have places that there are now. Let's listen again. Module 6, Project 1. Look, listen, and read the poster below. My town. 50 years ago, there was one mall. There were two supermarkets. There wasn't a sports center. There wasn't a movie theater. Now, there are three malls. There are four supermarkets. There is a sports center. There are two movie theaters. Okay. Module 6. Project 1. Look, listen, and read the poster below. My town. 50 years ago, there was one mall. There were two supermarkets. There wasn't a sports center. There wasn't a movie theater. Now, there are three malls. There are four supermarkets. There is a sports center. There are two movie theaters. Okay, so
So we are going to do the same, but with information of Torreón. Déjenme checar porque está como trabado. Okay, we are going to have... Okay. ¿Por qué a veces se pone un cuadro ahí? ¿Un cuadro como de qué color? Uno gris. Como negro, uno gris. ¿Será que se traba? ¿O a lo mejor mi internet está lento? Ahorita están viendo la pizarra, ¿verdad? No. Sí, no. Yo sí la veo. ¿Sí? Yo sí. Sí la veo. Sí, ya. Sí, ya la ven, no me asusten. A lo mejor nos quieren hackear esta clase, ¿eh? Okay, we are going to do the same, but with information of Torreón, okay? I was checking before showing you, I was checking, I hope you can see that, curiosidades de Torreón. Algo de ella. I was looking for this. It is, I'm so sorry, give me just one sec. It is... I was looking for pictures from 50 years ago. Let me show you. Look at that. Hola, Yuli. Permíteme un segundo porque estoy en clase en línea. Espérame tantito, espérame. Okay, so imagine you were there in Torreón 50 years ago. Okay? We are going to do also the same talking to our city. Just give me one sec. Este, a ver. Pero me voy a tapar la pantalla. Okay, I am back. So, today we are going to write about my town. Van a poner un título grande en su cuaderno que va a decir My town, Torreón. ¿Alguien vive en Gómez, en Lerdo, Matamoros? Yo vivo en Torreón. Yo vivo en Lerdo. ¿Qué vive en Lerdo? Yo en Lerdo. Ok, entonces le vas a poner ahí Lerdo, ok, Gómez, Matamoros. Okay. My town. Incluso podemos ponerle la laguna. My town. La laguna para todos. Estamos incluidos todos ahí. Hey, yo vivo en Torreón. ¿Tú vives en Torreón? Yo también vivo en Torreón. Excellent. Very good. Y vamos a hacer la misma comparativa. Vamos a poner 50 years ago. Hace 50 años. Y luego vamos a poner now. There was one mall. Antes solo había un mall y se llamaba Soriana. Ese era el único. There was one mall. Ahora, there are many malls. Díganme cuáles malls conocen. Galerías. ¿Qué otro conocen? Walmart. Walmart.
Miniso. Miniso, Almanara, oigan, muy bien. Se han andado de vaguitos, ¿verdad? A ver. There are many malls. Hay muchos malls ahora en la laguna. Tenemos galerías, Cuatro Caminos, Walmart, Aurrera. ¿Y otro? HEB, obviamente Sorianas, muchas Sorianas, al súper. Obviamente. ¿Qué otros? Muchos, muchos, ¿verdad? Ok. Ahora tenemos, déjenme lo pongo acá para que no se nos confunda. ¿Qué tantos puntos? Para que se quede en la sección de Now. Vamos a ver el siguiente punto. There were 2 supermarkets. Solo había un supermercado. There were. It could be 2 supermarkets. En ese entonces, los dos supermercados que existían era Alianza. ¿Se han ido al mercado Alianza, muchachos? Yes. Yes. No. Está en la en el centro de Torreón. En el centro de Torreón, a las orillas. ¿Alguien ha ido a Bastos? Yo. Sí. Yo. Bien, ¿verdad? Todo bien barato. Ahora tenemos muchos supermarkets. There are. Ahora tenemos many supermarkets. ¿Cuáles son? Tenemos HEB, al Super, Bodega Aurrera, Termol. Le voy a poner unos puntos aquí. Tenemos muchos Soriana, Soriana en cada colonia, etcétera, ¿ok? Le voy a poner unos puntos para que quede en la separación de now. Antes, ahora. Ok. Luego, there was a sports center. Mis pinche las gorditas. Por no antojen. Aquí no es, en mi casa no es. ¿En cuál casa anda pasando las gorditas? No. No sé, mis, pero que alguien las piche, tengo hambre. Ya casi acabamos, muchachos. Da igual de dónde sea, me da. There wasn't a sports center. Voy a investigar. A ver, ¿alguien ha ido a la deportiva? Sí, sí. 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 Yo. Yo. Decatlón. Decatlón. Vamos a ver, ¿cuántos años tiene la deportiva de Torreón? Para ver si ya existía hace 50 años. A ver, we will see. There wasn't a sports center. Yes, it has more than 50 years. So, si había. There was a sports center. And it was La Deportiva. Ahora, ¿cuántos centros deportivos hay? There are many sports centers. ¿Conocen algún centro deportivo, chicos? El Bosque. Yes. Bosque.
Many gyms, muchos gimnasios. ¿Qué más? El bosque urbano. Es que no escucho, a ver. El bosque urbano. El bosque urbano, claro. Ese está bien padre porque tiene hasta alberca. Es verdad. Hay uno que se llama IMCA, creo, que también tiene como centro deportivo. Muy bien. Muchos, tenemos muchos. La última es... Muchos. Antes había un teatro, sí, there was, no, un cine, there was a movie theater, sí, antes había pequeños cines, sí había, there was a movie theater. Ahora, ¿cuántos cines tenemos en Torreón y en La Laguna? Muchos. Muchos. ¿Cuáles conocen? Cinépolis. Cinépolis. Cinépolis Kids está bien padre, sí es cierto. Cinépolis VIP. Ay, el VIP, claro. ¿Había otro? ¿O son nada más esos tres, muchachos? Starbucks. También el Starbucks para sus cafecitos, ¿no? Pero ese cine... No. Muy bien. Cinépolis con todo su Cinépolis Kids, Cinépolis VIP. Muy bien. También hay Cinemax VIP. Cinemax VIP. Ese no lo he estrenado. DJI teacher. Órale. Si van al cine. Muy bien, muy bien. Okay. Perfect. With this, we have finished.